Del 5 al 11 de octubre se está llevando a cabo la jornada de vacunación pediátrica contra el COVID-19 en Benito Juárez, por lo que ante la suspensión de clases por las elecciones del nuevo dirigente de la sección 25 del CENTE, los padres de familia aprovecharon para llevar a sus hijos a aplicarse la vacuna de la marca Pfizer, donde se reportó gran afluencia de infantes. Pues que eso es algo bueno porque sí se preocupan para que los niños tengan la vacuna. Pues aprovecharon el día que pues no hubo clase. ¿Así que le tocaba hoy o también aprovecharon? No, le tocó ayer. Uh-huh. Pero pues la verdad por la escuela no lo pude traer. Ya pues ahorita sí que se me dio la oportunidad de que no tuvieron clases y ya pues por eso lo traje. Ellos habíamos informado por un medio de Facebook. Uh-huh. Sí. ¿Qué es lo que se les complicaba más en la vacunación? ¿Coincidir con los trabajos coincidir con los horarios del trabajo o con los de la escuela? Con la de la escuela. Uh-huh. Sí, nos usted. Pues nos permite, como hoy no tiene clases, mi hijo, pues lo trae aprovechando el tiempo. Pues es más fácil para los padres también, no tener, tienen el tiempo, la oportunidad de venir, pero sí un poco agotador por el solecito que hay para los niños. Y muchos, como bueno, su servidora va a trabajar, entonces tenemos el tiempo un poquito justo, pero es bueno para los niños al final de cuentas. Ok. ¿Usted ya sabía que hoy no había clases o...? No, me enteré ayer que fuimos a recoger a los niños de que no había labores hoy. Los padres de familia que lleven a sus pequeños a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 necesitarán presentar una copia del CURP del infante, la hoja de registro de la vacuna, el comprobante de la primera dosis, llevar ropa cómoda, así como tomar alimentos antes de la vacuna. La segunda dosis de la vacuna pediátrica Pfizer puede presentar en los menores algunas molestias como dolor en el brazo, malestar, fiebre, dolor de cabeza y cansancio. Las sedes se encuentran en el domo Jacinto Canek, el domo de la región 94 DIF y en el domo región 96 en horario de 8 a.m. a 5 p.m. por lo que los padres de familia pueden acudir a cualquiera de estas ubicaciones. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivisión Víctor Salazar.